Sí, contento, festejando otro año más, el Día del Abuelo, acompañados por familiares y amigos, así que contentos todos. ¿Cuántos abuelos hay en el Giniscay? Tenemos 52 residentes al momento. ¿Cómo está funcionando? Estamos bien, por suerte, con casi capacidad completa, trabajando con la cantidad de personal necesario para atender la cantidad de residentes que tenemos en el momento. Sí, puede ser de repente alguna estufa que tengan que no esté funcionando, o sea, que no la usen. Si bien tenemos calefacción y estufas a leña, pero se necesita igual alguna estufita más para... Es muy grande el hogar y se necesita siempre algo más para ambientar, para que quede mejor. Invitarlos a todos a que vengan, ¿no? Por supuesto, las puertas del hogar siempre están abiertas, no tenemos horarios, así que pueden venir a acompañarnos cuando quieran, con la propuesta que quieran, que siempre nos prendemos en cualquier actividad. La verdad que sí, contento de acompañar a los abuelos. Hoy es un día de fiesta para ellos, hay que acompañarlos, hay que estar disfrutando de este día, por eso la música, por eso las tortas, por eso la presencia también, que es importante. Muchos abuelos están con sus familias, con sus nietos hoy, pero muchos están solitos y creo que nosotros desde el área de inclusión, con Eliana a la cabeza y además siempre tratamos de estar presentes, no solamente el Día del Abuelo, sino todo el año. Lo hacemos desde el turismo inclusivo que hacemos en las playas, los hacemos con las actividades educativas, lo hacemos con las actividades lúdicas, con los cursos de cerámica, de música, con el apoyo con los psicólogos, con los asistentes sociales. Tratamos de estar muy presentes porque la vida de Giniscayro es muy importante para el departamento y la actividad social que hacen es de una contención enorme. Por eso está bueno que nosotros, obviamente desde el gobierno, lo involucremos y con mucho gusto lo hacemos, pero también que la gente, el departamento de Maldonado, sepa que Giniscayro necesita de todos. Y días como hoy hay que reafirmarlo y hay que aprovechar todos los medios que podamos para decirle a la gente que pueden arrimarse, que pueden ayudar. Hay mucha ayuda que se necesita en el día a día. Es arrimarse, llamar por teléfono. Hay un grupo, una comisión fabulosa que trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de los abuelos y necesitan de todos nosotros. Así que es un placer para nosotros estar hoy divirtiéndonos con los abuelos acá.